Hola, hola, bienvenidos nuevamente a tu programa Pereira Diversa. Hoy desde el Centro de Operaciones Mejía Producciones, aquí en Dos Quebradas, traemos un invitado desde el Chocó, radicado en Pereira. Bienvenido a tu programa Pereira Diversa. Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por invitarme aquí a su programa. Estoy muy agradecido por todo lo No. que ven haciendo en la ciudad. Gracias a ti por aceptar la invitación ese día que estuvimos en una. Ese fue un evento cultural, ¿no? Y ahí te John conocimos, Jairo, de sí. John Jairo Hurtado. Bienvenido a Pereira Diversa. ¿Con quién tenemos el gusto esta vez de compartir? Pues mi nombre es Jayfi. Como muchos de ustedes ya me conocen aquí en la ciudad, Jayfi, artista musical, urbano. Y quiero que muchas personas que me han visto, muchas personas que no saben de Jayfi, sepan quién es este personaje. Hace más o menos 15 años resido en la ciudad de Pereira y llevo más o menos unos 4 o 5 años de carrera artística. Vivo en la comuna de Villa Santana. Soy del Chocó, del municipio de Vagado, corregimiento San Mario. Un saludo a la gente por allá y a todos los pereiranos, que gracias por su acogida. Y gracias por ese amor que siempre nos han brindado. Estoy muy agradecido. Antes de seguir con la parte musical, vamos a conocer más de tu vida, de quién comprende ese núcleo familiar. Mamá, Mi papá. mamá, mi papá, mis dos hermanos y mi esposa. Ah, esposa, tan joven, ¿no? A estos muchachos sí les gusta comprometerse muy temprano. Con esta situación como está difícil. No, Riegue. Un saludo para tu esposa. Un saludo para esa mujer tan linda en la casa. Le mando un beso y un abrazo, que la amo mucho. Y un saludo también para mi hija, Salomé, que la amo mucho. Salomé, un abrazo también desde parte de Pereira Diversa. Hijo, Chocó, mucho artista, ¿no? Uf, bastante. Lo que pasa es que, o sea, carecemos de programas como el que usted hoy aquí en el Eje Cafetero nos brinda. Porque hay muchos artistas, igual como en el Chocó, como aquí en Pereira, que, o sea, no encuentran como ese medio, como esa salida a mostrar su talento. Y ya que usted tiene ese programa aquí, lo felicito, hermano, por la labor que está haciendo. Pero viendo el tema del Chocó, allá hay recursos, hermano. ¿Qué está pasando? Hay recursos para hacer este tipo de actividades y muchas otras para apoyarlos a ustedes, los artistas también. ¿Qué Sí, hermano, sucede? pero eso es un tema que es político y eso usted sabe lo de siempre, entonces. Para no tener que tocar nombre, entonces mejor no metiendo mucho a ese tema. ¿Qué le toca hacer a uno? Buscar oportunidades. Si aquí uno cierra esa puerta, buscar otra. Porque si nos acostumbramos o esperanzamos a que el político, a que el alcalde o a que el vecino vaya a hacer por nosotros la propia mentira, nosotros mismos tenemos que buscar las oportunidades. Tenemos que correr, andar el mundo para ver si así nos pueden algún día escuchar. Y me imagino que artistas como tú, la idea de salir de estos pueblos, de estas ciudades, es buscar un nuevo horizonte para después tener que regresar y llevar ese conocimiento, ¿no? Me imagino. Sí, por ejemplo, en mi caso, yo hace más o menos unos 15 a 20 años estoy aquí en Pereira, pero me gustaría volver a mi municipio, a las fiestas patronales que las celebran en el mes de enero. Yo quiero ir a cantar, a que la gente me conozca, a que conozcan mi música y a que conozcan la historia, todo lo que he venido haciendo aquí en la ciudad de Pereira, porque es algo muy lindo que venimos haciendo aquí con mi amigo Blasso, que es mi productor, y Jessy Perea, que son los muchachos que estamos trabajando aquí en Pereira. Y gracias a ellos es que mi proyecto hoy en día va muy avanzado, porque ellos fue que me cogieron en los inicios y me están sacando todo el provecho, gracias a Dios. ¿Y por qué no hacemos algo? Aprovechemos las cámaras de Pereira Diversa y enviémosle esa petición a la alcaldía de el pueblo es Municipio de Vagado. municipio de Agadó, Sí, Vagado Chocó. en Chocó. Enviémosle ese mensaje para que ellos lo tengan en cuenta para las próximas fiestas. Primero que todo, gracias a Dios, un saludo para todas las personas del municipio, la alcaldesa Marinela Palomeque, que es la nueva alcaldesa del municipio. Quiero invitarla a que escuche esta petición y que me inviten a la fiesta del municipio, porque yo quiero mostrar, quiero expresar, quiero que todos allá conozcan mi música, conozcan de ese personaje y quiero que el municipio también se dé a conocer en otros lugares. Por ejemplo, a mí me distinguen aquí, me distinguen en Medellín, en muchas ciudades de Colombia. Y quiero que la gente también a través de eso conozca el municipio porque es un sitio turístico muy lindo que tenemos allá. Vamos a esperar la invitación de la alcaldesa para poder ir con las cámaras de Pereira Diversa a ir detrás de todos estos talentos que hay en esta bonita zona. No se muevan de su programa Pereira Diversa, ya regresamos con este gran invitado.
Hola, mi nombre es Laura. Y mi nombre es Steven. Y somos La Perfumería. Somos una empresa dedicada a la distribución mayorista de insumos para perfumería fina. Además, manejamos splash, cremas corporales, perfumes para tu mascota, ambientadores para carro y tu hogar, con más de 300 referencias para que tú escojas. Estamos ubicados en Pereira, Risaralda, Caldas, Antioquia, Jamundí Valle, Pueblo Rico, Balboa y Belén de Umbría en Risaralda. Danos el placer de asesorarte. Y somos La Perfumería. Regresamos a tu programa Pereira desde aquí, desde el Centro de Operaciones Mejía Producciones en Dos Quebradas, Risaralda. Amigo, ¿qué tiene en este momento y qué viene en camino con tu proyección musical? En este momento, hace más o menos unos 15 días, fue el lanzamiento de la canción Sin Gravedad, que está en todas las plataformas digitales. La tenemos en Spotify, en YouTube, en Instagram, en mi canal de Facebook. Es una canción que, si tú miras Sin Gravedad, ¿a qué te imaginas? Sin Gravedad puede haber muchas cosas. Puede ser que está por allá en el cielo y en un momento a otro se cae. Como puede estar que sin gravedad porque no tiene nada claro mentalmente. Y sí, es una canción muy linda, es un nuevo ritmo, es una nueva letra. Saliéndonos un poco de lo que está sucediendo, vamos a hablar qué pasaría si estuviéramos nosotros, digamos, en el espacio o en otro planeta y que no hubiese gravedad, o aquí mismo, y que se vaya la gravedad. ¿Cómo quedaríamos todos nosotros flotando y bailando? O sea, sería algo... ¿Te imaginas? Es una canción que está en el canal de YouTube y es una canción, es una función de, de género, calizo con música tropical. Listo. ¿Por qué no nos muestras algo de esa faceta musical? ¿Puedes darnos un pequeño capelazo para que la gente vaya entendiendo de qué realmente es lo que interpreta nuestro gran amigo? Una nueva alianza con Red Mat Salud y Servialiados. Pregunta por nuestros descuentos en Óptica Francesa. Hoy me levanté pensando en un mundo interestelar y me imaginé el futuro de este mundo sin gravedad. Hoy me levanté pensando en un mundo interestelar y me imaginé el futuro de ese mundo sin gravedad, sin gravedad, sin gravedad. Baile, sin gravedad, sin gravedad, sin gravedad. Rumba, sin gravedad, sin gravedad, sin gravedad. ¿Y quién no se imagina bailando sin gravedad? Sin gravedad, sin gravedad, sin gravedad. Ritmo, sin gravedad, sin gravedad, sin gravedad. Bailen, sin gravedad, sin gravedad, sin gravedad. Y todo este mundazo bailando sin gravedad. Los de la NASA han creado un nuevo sistema que investiga toda amenaza hacia la Tierra. Pero nosotros investigamos el sonido, también investigamos cómo bailar este ritmo. Aunque en el mundo parece todo normal, día a día nosotros nos quedamos sin gravedad. Esa es la nueva amenaza que la NASA ha descubierto y no busca un nuevo hogar. Visita nuestra tienda de regalos y encuentra con nosotros el regalo perfecto para tu ser querido. Estamos ubicados en el almacén Lo Bueno, Bonito y Barato, en la carrera 8, número 2322 del centro de Pereira. Te quiero contar que nosotros en nuestros anteriores programas les pasábamos los videos musicales de ustedes, pero a raíz de estas plataformas nos bloquean, nos piden copyright, derechos de autor. Entonces, por esa razón decidimos realmente ya pasar una parte de ustedes cantando a capela. Ah, ¿sí? Por eso esta bonita oportunidad. Pero me agrada más cuando escucho que sin esos instrumentos musicales se siente ese brillo, esa bonita voz. Sí, para eso que nosotros nos preparamos, estudiamos música para poder ofrecer en vivo un buen show. ¿Sí me entiende? Aquí no hay nada de defecto, de nada. El artista real se ve aquí en acapella. Es mucho mejor. Estamos de acuerdo y eso es uno de los deseos de Pereira y Versa, mostrar realmente a cada uno de ustedes, los seguidores, el talento verdadero, no el que está detrás de una consola y los soniditos artificiales, sino que realmente tenemos la calidad del artista aquí presente. Por favor, dime. Y después de eso vengo con otra canción que estamos con un nuevo productor, que se llama Mista House. Un saludo al amigo que vamos a trabajar con él. Si quieres dar desde Medellín. Si quieres dar un adelanto, bien pueda. No, apenas estamos grabando esa canción. Se va a llamar Cantinero. Ya. Cantinero, pero en urbano. Tiene una canción muy linda, que apenas estamos trabajando. La parte de urbana, pues me imagino que va en muchos géneros, ¿cierto? Sí. ¿Lo tuyo es reggaetón? Lo mío es reggaetón, lo que es dancehall, todo lo que tenga que ver. Merengue urbano, que también tengo una canción que se llama
Llevarte a la Luna, que es muy linda, que estamos sacando también. ¿Y por qué no me aprovechas y llévame a la Luna con ¿sí? esa canción en estos momentos? Quiero llevarte a la Luna, mujer, quiero que seas mi dulzura, baby, y como tú no hay ninguna, yo lo sé, quiero que seas mi reina, lo sabes bien, quiero llevarte a la luna, quiero decirte mil cosas, quiero que seas tú mi reina y regalarte una rosa, quiero llevarte a la luna, quiero decirte mil cosas, quiero que seas tú mi reina y regalarte una rosa. Me imagino que la canción y la letra es para tu esposa, ¿no? Ok, ya lo metí en líder. ¿Cómo será ahí la situación? Bueno, no sé, no lo quiso decir. Amigo, Pereira Diversa es tu casa cuando tú lo desees, cuando tú lo necesites. Aquí puedes venir y decir, no, mira, tengo este tema, tengo esta canción, tengo este proyecto y con mucho gusto. Bueno, que todo, muchas gracias a usted por darme la invitación y gracias a la persona que también lo sigue en usted por creer en usted, que es una gran persona y lo que está haciendo de verdad es muy importante para la ciudad, muy importante para nosotros que vivimos en una comuna que ha sido muy, muy afectada, ¿sí me entiende? Entonces, quiero darle toda la gracia a usted y a todas las personas que rodean su núcleo por esa gran invitación y por lo que está haciendo, súper agradecido. Jayfi, por favor, redes sociales, por favor, números de contacto. Arroba Jayfi en Instagram, arroba Jayfi en Facebook, arroba Jayfi en el canal de YouTube y Jayfi Machado en Spotify, en Instagram, arroba Jayfi también. Sí, hasta el momento tengo esa, sí. ¿Número de contacto? 310-824-9783. Ahí en mi canal de YouTube también está Jayfi en la página del Facebook, Jayfi. Jayfi Machado. Con la siguiente canción de este gran invitado desde el Chocó, los dejamos a ustedes. Gracias por seguirnos. Pereira Diversa. Así como brilla el sol en el firmamento, así mismo brilla tu imagen en mi pensamiento. Yo quisiera saber lo que sientes y estar dentro de ti para saber lo que piensas cuando te acuerdas de mí.